La Universidad Nacional Sede Región Brunca llevó a cabo el primer torneo Cold Challenge, con la participación de 70 estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo en 20 equipos. Hubo tres categorías y los ganadores fueron: categoría científica, el Colegio Científico de Pérez Celedón, los estudiantes Isaac Arias Picado, José Andrés Chavarría Gamboa, Alesia Aguilar Badilla y Sofía Zúñiga Meléndez; categoría colegios técnicos, el CTP General Viejo, los estudiantes Sebastián Vega Arguedas, Yechua Matías Granados Mata, Luis Esteban Montero Robles y José Ignacio Calderón Quesada; categoría de colegios académicos, Colegio Académico de La Palma en Puerto Jiménez, los estudiantes Dylan Fabricio Herrera Ruiz, Anderson Steven Martínez Venegas, Keila Manuela Aguilar Flores y Tania Azucena González Bermúdez. Sí, este es de hecho el primer torneo de programación informática que se hace a nivel de la región. Ahorita tenemos 20 equipos, en un total creo que son 72 chicos que están participando, tanto chicas como chicos están participando en este evento, y es parte de los esfuerzos que estamos haciendo a través del proyecto que fortalece las áreas STEM en la población joven de la región Brunca. Sabemos que existen más eventos de estos alrededor del país, pero nuestro objetivo es traer estos eventos para los chicos de la región Brunca. Estamos hablando que son estudiantes no solo de Pérez Celedón, ¿eh? Sí, correcto. En este momento tenemos estudiantes de Buenos Aires y de Puerto Jiménez, además de Pérez Celedón, que están en este torneo. La actividad fue diseñada para poner a prueba y desarrollar las habilidades de programación de los estudiantes. Este torneo buscaba inspirar y fomentar el interés en el ámbito de la programación y la tecnología. Durante la competencia, los participantes tuvieron la oportunidad de enfrentarse a retos de programación en diversas categorías. Consistía en una serie de ejercicios de programación informática que ellos iban a ir resolviendo en cada uno de los bloques. Tuvieron 5 ejercicios en la mañana y luego un bloque de ejercicios en la tarde con un nivel de dificultad. Todos los ejercicios fueron evaluados por parte de los jueces que estuvieron por acá, que fueron las empresas de Microsoft, de Teradyne y de Clavisco, que estuvieron con nosotros aquí. Bueno, en este caso, ¿tienen que ser estudiantes específicamente relacionados con la informática o podía ser totalmente libre? No, era totalmente libre, y de hecho existen tres categorías durante la competencia, que son una categoría para colegios científicos, otra para colegios técnicos y otra para colegios académicos, porque el objetivo del proyecto es que nosotros podamos fomentar el interés de ingresar a las carreras STEM que nosotros tenemos acá, o alguien que tenga interés en ese sentido, que se pueda acercar a la carrera, que pueda conocer de qué trata la programación informática y que a partir de ahí tengan esas oportunidades más cerca de casa. Sí, hay mucho interés, realmente estoy muy agradecido con la respuesta que hemos tenido. Esperamos que para las próximas ediciones tengamos todavía mucha más participación, pero estamos muy satisfechos con la participación que hemos tenido. Esta actividad tuvo el apoyo de varias empresas. Sumamente importante que se hagan ese tipo de actividades, son actividades que usualmente se hacen en la GAM principalmente, entonces los chicos tienen que viajar desde aquí, ya por eso hay una desventaja grande, ¿verdad?, de tener que viajar lejos de sus casas, incluso la parte económica de tener que viajar. Entonces, muy emocionada y orgullosa de que lo estén ya haciendo en la zona. También es una oportunidad única para ellos en la edad que están y en la etapa que están de su vida, ¿verdad?, tener este tipo de retos. Los enfrento un poco a lo que van a vivir cuando están en el ambiente laboral. Entonces, muy muy orgullosa de participar en esta actividad en este momento. Bueno, y eso también muestra el gran interés de los jóvenes, ¿verdad?, en tema de tecnología. Definitivamente, las carreras de STEM son el futuro, ¿verdad? Todo se necesita, aparte de tecnología, todo está más con la inteligencia artificial, ¿verdad? En este momento tenemos que estar, incluso aunque tu carrera no sea de tecnología, tienes que estar muy pendiente de qué está pasando, ¿verdad? Cómo utilizar la IA para lo que sea que vayas a hacer en el ambiente laboral. Entonces, le abre esas oportunidades a los muchachos, ¿verdad? En una etapa muy joven que tal vez uno no vivió, pero la verdad es que eso es los que lo preparan para el futuro, para ser mejores profesionales. Ese torneo esperan seguir llevándolo a cabo.